Al menos 40 de las 60 plazas de negociadores comerciales con experiencia desde 6 hasta 25 años están en riesgo frente al cambio de gobierno. El jefe técnico de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, o T-MEC, Ken Smith, llamó a la siguiente administración a reflexionar y no hacer un recorte parejo de plazas en la Secretaría de Economía, C. Porque no se trata solo de sueldos. El mensaje al nuevo gobierno es que no se haga un corte parejo sino analizar las plazas, porque no es nada más una cuestión de reducción de sueldos. Están buscando eliminar 70% de las plazas del gobierno federal, señaló Smith. Estas plazas incluyen las de los negociadores del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, y otros acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Asia Pacífico y Sudamérica, dijo el funcionario después de participar en la conferencia NAFTA-USCA. Principales cambios y oportunidades para la inversión extranjera en México. Entrevistado después del foro organizado por Eurocam y la Cámara de Comercio Italiana en México, Smith Ramos dijo que ya se trabaja para comunicar al próximo gobierno la importancia de preservar al equipo. Esas 40 plazas, agregó, no te ahorran tanto, lo que sí te generan es un problema importante en materia de la capacidad de implementar y negociar nuevos tratados. El equipo de negociadores ha sobrevivido a los vaivenes políticos desde 1989, y cuentan con experiencia de 6 a 25 años en las conversaciones para llegar a acuerdos conclusivos con otros países. Luego de hacer un análisis del contenido actual del T-MEC, como se renombró al TLCAN, precisó que las plazas que se planean recortar corresponderían a 21 de los 34 capítulos, lo que implica que una buena parte se quedaría sin un seguimiento correcto. Es decir, no se tendrían a los funcionarios que tienen que hacer que esos compromisos se cumplan, tanto en México como con los países socios, y son quienes traen los detalles técnicos para poder implementar los comités y grupos de trabajo y que todo esto que estamos plasmando en papel se concrete, manifestó Smith Ramos. Del nombramiento de Luz María de la Mora para ocupar a partir del 1 de diciembre la Subsecretaría de Comercio Exterior, consideró que si bien la catedrática del CIDE podrá continuar con el fortalecimiento y diversificación comercial exterior, la clave es si le van a dar las herramientas y capital humano para poder hacerlo. El funcionario descartó que las plazas a las que se hace referencia sean la suya o la del titular de la Secretaría de Economía. Yo como tal concluyo mi gestión el 30 de noviembre, también el secretario, Ildefonso Guajardo, apuntó.